Queda mes y medio para que se celebren los comicios catalanes, a los que están llamados más de 5,5 millones de electores, y mientras los partidos diseñan sus estrategias, los sondeos ya arrojan datos. Las fuerzas soberanistas, dedicadas las últimas jornadas a explotar el victimismo de los presos del gobierno, amb totes les garanties democràtiques, cal que els presos polítics surtin de la presó. Cal que ells procurin que hi hagin aquestes condicions democràtiques òptimes per debatre totes les opcions polítiques en igualtat de condicions. Se quedarían a un paso de la mayoría absoluta. ERC ganaría las elecciones con más del 29% de los votos. La suma de escaños de los partidos independentistas arañarían entre 65 y 66 escaños y se quedarían a 2 o 3 de la mayoría absoluta. El bloque constitucionalista mejoraría sus resultados respecto a las elecciones autonómicas de 2015 y pasarían de tener 52 representantes en el Parlamento a contar con 57. Ciudadanos se situaría como el segundo partido más votado con el 21% de los votos. Le sigue el PSC y el PDeCAT en cuarta posición. La muestra está basada en encuestas realizadas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre y apunta a que habrá una participación récord por encima del 80%. Plantar cara al pensamiento único.